No sé si es buena idea aparecer de nuevo en vuestras vidas así, después de tanto tiempo. Tal vez os costaría reconocerme con la pinta que llevo. Mejor, porque imagino que este no será el mejor recuerdo que habríais querido guardar de mí. ¿Qué pasó? Habíamos disfrutado tantas cosas juntos durante tantos años. Y luego, todo se fue torciendo hasta acabar tan mal. Pasé de ser papá a ser el abuelo. Y luego a ser alguien que olvidaba algunas cosas o tenía alguna que otra manía. Al principio, no dejaba de ser algo casi divertido para todos. Luego empezó a ser un problema de verdad. Y a partir de ahí, ya veía yo que cada achaque se iba sumando al anterior. Y vosotros lo llevabais cada vez peor. Me convertí en alguien a quien teníais que traer y llevar. Al que atender con más dedicación de la que ni yo ni vosotros merecíamos. En mis momentos de lucidez he ido entendiendo que la culpa no era vuestra. Hay enfermedades muy difíciles de diagnosticar a las que se dedica un montón de dinero y especialistas. Y está bien. Pero también es algo extraño que todos tuvieran tan claro lo que a mí me pasaba de un simple vistazo. Vejez. La edad. Antes de nacer, ya estamos en manos de un ginecólogo, después neonatólogos y después pediatras. Después tantos especialistas de cada órgano y cada enfermedad como puedas imaginar. Pero a partir de los 65, nada. Geriatras, se supone. Pero ¿vosotros recordáis que fuéramos a ver algún geriatra? ¿Conocéis algún geriatra? He leído que su especialidad es tan importante para nosotros que puede permitir conseguir esto, prolongar la independencia de la gente mayor durante los últimos años de vida, que pueden ser muchos. Lo que nos hemos perdido. Íbamos de un lado a otro e hicisteis todo lo que podíais. Pero se acaba cansando uno de tanto ir de sala de espera en sala de espera. Ya está aquí el abuelo a pasar el rato, pensaría la gente. Y luego se cansa uno de estar todo el día amodorrado con las pastillas, los jarabes. Y del hombre, que usted ya va siendo mayor, en el tono en que se dice, déjale, que es un niño. Nunca me gustó eso, aunque nunca os lo confesé. Si hacerse viejo es una enfermedad, ¿por qué no tenemos quien la cure? O igual es que los viejos somos la enfermedad. Empecé a creer que cuando me llevabais al médico de familia, erais vosotros, la familia, los que estabais enfermos de mí. Así que me pareció bien cuando me ingresasteis en la clínica para curaros, para poder recuperar vuestra independencia en esos últimos años de mi vida. Es posible que nos hayan negado una oportunidad, que la ausencia de un especialista que no atendiera solo una enfermedad, sino que pretendiera comprender la situación de un hombre anciano, enfermo, haya sido decisiva. Aprovecho, como os he dicho, uno de mis ya escasos momentos de lucidez para reivindicarlo. Si existe el conocimiento para evitar la dependencia, exijo mi libertad.
cola. Mi nombre es Juan Antonio Quintana y soy actor. Pero yo podría ser él realmente. Cualquiera de nosotros podríamos serlo. Cada día en este país va a haber más y más personas mayores. Y sin embargo, cada día hay menos y menos geriatras. Ya sabéis, los médicos especializados en personas mayores. Cada vez viviremos más años, gracias a los avances de la ciencia. Pero la sociedad no parece avanzar igual. Cada vez hay menos médicos que ayuden a vivir bien más años. En la Sociedad Española de Medicina Geriátrica estamos pidiendo que esto cambie. Pero solo cambiará si empiezas a pedirlo tú. Cuando vayas al médico, pide un geriatra.